buenas noches. Aunque residente de largo en Sevilla y tenido por muchos como sevillano, nuestro hombre de hoy, Manuel Romero, Romerito de Jerez, como su nombre indica, jerezano, nació en la calle Nueva del gitanísimo barrio de Santiago y en aquel ambiente espléndido que logramos conocer y saborear en todo su esplendor, se formó como artista. Es pariente de los Pantoja, una dinastía gitana, cantadora y bailadora muy importante de Jerez de la Frontera, con otros parientes, con tío Gregorio el Borrico, por ejemplo, lo es, y Rafael el Carabinero, que no es un apodo, que fue carabinero de verdad. Y él ha comenzado también en Sevilla, con viajes al extranjero posteriores, a Francia, Inglaterra, con actuaciones en tablaos importantes de Madrid, con residencia y actuaciones dilatadas en el área andaluza, siempre con radicación en Sevilla. Y esto, vamos a oírle estar en compañía, en brazos de la guitarra, si se me permite la expresión, de José Cala, el poeta. Está Romerito de Jerez en posesión de la importante Copa Jerez de Cante Flamenco, y ya que lo tenemos aquí, vamos a dirigirle unas preguntas, la primera de las cuales podría ser sobre sus comienzos. Esto, Manuel, nosotros nos conocimos hace 20 o 25 años en una fiesta en casa de Vicente Bobadilla en Madrid. Sí, sí, es muchos cabales, que estuvimos muy contentos, hace un montón de años. Por lo menos 20 años hace. Muchos más hace que tú más hace que tú. Cuéntanos un poquillo cómo fue eso del principio. Bueno, pues mis principios fueron, yo nací en la calle Nueva, ¿no? La calle Nueva era un barrio, y es, ¿no? Que allí bailaba todo el mundo, allí los niños chicos salían, bueno, nacían bailando, vamos, con gloria. Y yo pues empecé bailando, Terremoto y yo, salimos bailando y trabajamos. ¿De bailador empezaste? De bailador, los dos. ¿Tantos años en Sevilla, no te han desteñido un poco el estilo jerezano de cante? Bueno, no se me ha ido los cantes de Jerez, ¿no? Pero siempre se coge algo de los cantes de Sevilla, porque Sevilla es muy rico en el flamenco. ¿En qué palo estás más a gusto? Pues me siento más a gusto por soleá, por bulería, en fin, yo le tengo a casi todos los palos. En el disco último creo que hace todos los cantes que prefiere, vamos. Sí, ahí hago, te ha volcado. Hago dos siguerillas, soleá, bulería, hasta malagueña. ¿Cómo se titula el disco? Pues si quiere que usted no me acuerde de los mitos, yo sé que es Raíces. Raíces, sí, como el conjunto de esta pareja de folk que canta también coincide con el nombre del disco. Bueno, el Raíces se llama la promoción del disco. Lo que sí, bueno, le preguntaríamos a José Cala, el poeta, ¿cómo te ha ido el, digamos, el año festivalero, José? Bueno, me ha ido muy bien, gracias a Dios, y aún me queda que me vaya mejor, porque me quedan unos pocos todavía por terminar. A pesar de las alturas del año. Sí, sí. Bueno, hombre, pues entonces esto es todo. ¿Qué va a ser el primer cante, Manuel? Voy a cantar un poquito por soledad. Que está bien para salir, ¿no? Estoy bien para salir. Muchas gracias y buenas noches. Vamos. Vamos allá, poeta. Lo sabe.
Thank you.
Thank you.
temblar. Yo me cambié de los demás.
Mañanita de San Juan, si un torito de control, piso baila la matraca, si al marqués de la torre mueve, y por decir, no quiero a nadie y nada más que... Ay, no fanfarrones, ya se la gana.